Hermanos, ustedes han sufrido mucho al perder un ser querido, pero en estos momentos de dolor podemos decir llenos de esperanza: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos conforta en toda tribulación. Oremos. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente te suplicamos por tu siervo José, a quien te has llamado de este mundo, dígnate llevarlo a lugar de descanso, luz y paz. Concédele pasar victoriosamente las puertas de la muerte, para que habiten tus santos en el cielo. Que su alma se vea libre de toda pena, y cuando llegue el gran día de la resurrección y del premio, resucite entre los santos y elegidos. Olvida tus culpas y pecados, para que junto a ti goce de la vida inmortal en el reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan, y no se pongan tristes como los demás que no tienen esperanza, pues creemos que Jesús murió para después resucitar, y de la misma manera los que ahora descansan en Jesús serán también llevados a Dios junto a Jesús. Por la misma palabra del Señor les afirmamos esto: nosotros que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, Él nos adelantaremos a los que llevan a los muertos. Habrá una señal: el arcángel gritará y resonará la trompeta de Dios. Entonces el propio Señor bajará del cielo y primero resucitará a los que mueren en Cristo. Después nosotros, los vivos, los que todavía estaremos, nos reunimos con ellos, llevados a las nubes al encuentro del Señor, y para siempre estaremos con el Señor. Guarden pues estas palabras para comportarnos los unos a los otros. Palabra de Dios. Vamos a decir unas peticiones y todos vamos a decir: escúchanos, Señor. Tú que lloraste por la muerte de Lázaro, enjuaga nuestras lágrimas. Escúchanos, Señor. Tú que prometiste la vida eterna, concede a nuestro hermano José contemplar la luz de tu rostro. Escúchanos, Señor. Tú que prometiste el paraíso al ladrón arrepentido, introduce del cielo a nuestro hermano José. Escúchanos, Señor. Tú que lavaste a nuestro hermano José con el agua del bautismo, perdónale todos sus pecados y cuéntalo entre los elegidos. Escúchanos, Señor. Y a nosotros que estamos afligidos por la muerte de nuestro hermano, anímanos con el consuelo de la fe y la esperanza de la vida eterna. Escúchanos, Señor. Ten misericordia de tu hijo José, que no reciba el castigo de sus acciones, pues lo quiso hacer tu voluntad cuando vivía. Así como en la vida una fe sincera lo unió a la comunidad de los fieles, así ahora tu misericordia lo una con los coros angélicos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a iniciar con el Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer misterio glorioso, la resurrección de Jesucristo. Oremos por nuestro hermano José, para que el Señor purifique su alma de toda mancha de pecado y la conduzca a la felicidad eterna. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.
Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Segundo misterio glorioso, la ascensión de Jesús al cielo. Oremos por nuestro hermano José para que pueda alcanzar la gloria del paraíso con los ángeles y los santos. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Pidamos a Dios en favor de nuestro hermano José, para que el Señor borre de su alma toda mancha de pecado y la lleve a la gloria eterna. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Cuarto misterio glorioso, la asunción de María al cielo. Oh Virgen María,
intercede en favor de nuestro hermano José, para que mediante nuestros sacrificios y buenas obras pueda conseguir más pronto la felicidad eterna. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, bendita eres entre todas las mujeres. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Quinto misterio glorioso, la coronación de la Virgen María como reina de cielos y tierras. Oh Virgen María, puesto que eres nuestra madre y reina, acuérdate de nosotros y de nuestro hermano José, para que algún día todos juntos en la patria celestial podamos alabar a Dios contigo y todos los ángeles y santos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Concédele, Señor, el descanso eterno, que descanse en paz. Oh soberano santuario sagrado del Verbo Eterno, emperatriz poderosa de los mortales consuelo, y danos pureza de alma, que eres tan poderosa. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos, oh mi existir, hay que morir. Llena eres de gracias, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo, Virgen purísima y castísima después del parto. En tus manos te encomendamos nuestra caridad para que la inflame, nuestras almas para que la salve, nuestras necesidades para que la remedie. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, templo, trono, sagrario de la Santísima Trinidad. Virgen concebida sin la culpa original, Dios te salve. Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros Jesús tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen y Virgen María, ruega por nosotros, nosotros cada Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de él. Señor, ten piedad de él. Cristo, ten piedad de él. Cristo, ten piedad de él. Señor, ten piedad de él. Padre celestial que eres Dios, Hijo redentor del mundo, Espíritu Santo, Santísima Trinidad que eres tú, solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Inmaculada, Madre admirable, Madre amable, Madre virgen, Madre del buen consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de la Iglesia, Virgen prudentísima, Virgen venerable, Virgen laudable, Virgen poderosa, Virgen misericordiosa, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso de insignia devoción, vaso precioso de la gracia, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, consuelo de los afligidos, refugio de los pecadores, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina con sin pecado original, reina elevada al cielo, reina del Santo Rosario, reina de la paz, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestra necesidad. Antes bien, líbralo de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por él, Santa Madre de Dios, para que sea digno de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo con su vida, muerte y resurrección, concédenos a los que meditamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contiene y alcanzar lo que prometes por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Dios, que nos dejaste la señal santa de tu bendita pasión,
la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concédele, Señor, que con tu muerte y sepultura santa sea llevada la alma de nuestro hermano José, a donde vives y reina por toda una eternidad. Amén. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Viva la gracia, Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le voy a rezar esta oración. Dice, esto dice el Señor. Sufres y me duele verte tan angustiado. Yo sé que este caos por el que estás pasando es difícil, pero no te preocupes, que yo te daré fuerzas y valor para enfrentarlo. Y no solamente te daré mi fuerza y estaré contigo, sino que a partir de este momento yo te tomaré en mis brazos y te llevaré en ellos, siempre que el camino se haga difícil. Yo te amo mucho, mas es necesario que pases por estas pruebas. Es más, si quieres llorar, llora, que yo te acompañaré y secaré cada una de tus lágrimas. Recuerda, se acabará el sol y se secará el mar, pero mi amor por ti nunca dejará de ser. Conozco mejor que tú cada cosa que te pasa. Comprendo cómo te sientes, mas te repito, no te preocupes, que yo con mi amor sanaré todas tus heridas. Te amo tanto que volvería a dar mi vida por ti. Si tú sufres, si tú lloras, si esto te duele mucho, más me duele a mí, ya que yo no quisiera que nada perturbara tu paz. Así que sonríe, porque yo te amo, Jesucristo. Amén. Pues hemos terminado el Santo Rosario, ¿verdad? El Rosario nos ayuda tanto a ir para dar su testimonio ante Dios, ¿verdad? Y sobre todo para todas las personas queridas, ¿verdad? Por sus familiares, sus hijos, su esposa, por todos sus amigos, por todos los que están aquí presentes, ¿verdad? Ese Rosario nos ayuda. Aunque ya no lo vamos a ver físicamente, ya no lo van a ver, ahora y mañana. Aunque no va a estar físicamente, debe vivir en sus corazones, ¿verdad? Ustedes como hijos, como esposa, tuvieron muchas experiencias y vivieron con él. Acuérdense que todos vamos a pasar por este proceso, ¿verdad? Es duro seguir un vuelo, pero pues tiene sus hijos para que. Y con Dios va a seguir caminando, que la vida sigue. Acuérdense que él se los adelantó un poquito. Pues seguimos nosotros, como dice el Padre, hay que estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora con esto, ¿verdad? Entonces ahorita hay que darle amor a nuestros seres queridos, a su mamá, acompañen en ese proceso. También los niños chiquitos sufren. A veces nos preocupamos por los grandes, pero ¿quién se preocupa por los niños? También ellos llevan un proceso de duelo, ¿verdad? También hay que ver los niños también, ¿verdad? Hacerlos partícipes en esto. Mucha gente no los quiere traer al funeral, pero sí deben de traerlos para que ellos sepan el proceso que se va a llevar. Todos vamos a pasar por esto y ellos tienen que saber. Es duro la ausencia, pero con Dios todo se puede. Muchas gracias por este rosario que todos nos acompañaron, porque ya los difuntos nomás dependen de nuestras oraciones. Hay mucha gente que se olvida de la. Por eso pedimos mucho por las ánimas del purgatorio, porque muchos se olvidan de sus parientes, ya tienen mucho de muerte. No hay quien se acuerde de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando se acuerden de que sea un Padre nuestro, por todas esas personas que han muerto, que ya no se acuerdan de ellos, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos, y aquí va a estar el micrófono abierto, pues si alguien quiere hablar de alguna experiencia de su papá, o alguien, algún buen amigo que quiera dar un testimonio o alguna experiencia sobre esta persona, ¿verdad? Aquí va a estar el micrófono.
primero que todo, queremos darte las gracias por estarnos acompañando aquí. Y es difícil, la verdad, jamás nos imaginamos que tan pronto estar en esta situación, velando a mi papá, despidiéndolo, mirándolo por última vez, y acompañando aquí a mi mamá, a toda la familia, a todos los amigos. Pero sabemos que mi papá ahorita está mejor. Sí lo vamos a extrañar y mucho, porque duele mucho. Pero papá, quiero que sepa que lo amamos. Queremos agradecerle toda esta vida, todos estos años, todos sus sacrificios, los consejos, los regaños, se quedan aquí en nuestro corazón, junto con los regaños de mi mamá, también esos momentos que pasamos de felicidad, esas veces que nos alegró con su canto, con su voz, las canciones que más le gustaban, como el tío Juan, la canción que siempre le cantaba a mi mamá, la de Quisiera Amarte Menos, y son experiencias o momentos, memorias que jamás olvidaremos, que siempre las tendremos en nuestro corazón. Y creo que cada uno de nosotros tenemos algo que recordar, alguna palabra, tal vez un gesto que nos hizo, que nos dio, una palabra quizá de aliento, y les pido por favor que sigamos recordándolo, que no se les olvide, que siga viviendo nuestros corazones, como lo seguirá viviendo, seguirá vivo en mi corazón, en nuestro corazón de familia, y obviamente en el corazón de mi mamá, mi abuelito, todos sus hermanos, hermanas, los nietos, nieta, y mil gracias, papá. Gracias por la vida, gracias por ser el papá más bueno del mundo. Se lo agradezco. De corazón, papá. Mil gracias. Primeramente, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Thank you for being here with us today. We really appreciate it. We can see how my father touched so many people just by looking around. Most of this room full of people who really care for him. And we really appreciate you being here with us today. Queremos agradecer a todos por estar aquí. Y sabemos el aprecio que todos ustedes tienen por mi papá, por el simple hecho de mirar alrededor y ver este cuarto casi lleno. Les agradecemos por estar aquí. Él para mí fue el mejor ejemplo que pude tener en la vida. Él siempre fue el gran ejemplo de humildad y sencillez y de amor para la familia que jamás yo he visto y que aprecio. Cuando está uno chico, en sexto grado, séptimo grado, uno no mira los esfuerzos que un padre y una madre hace por uno hasta que ya está en esta edad que crece. Venimos de
cuna humilde, sencilla. Y cuando nosotros estábamos chicos que no podíamos trabajar, Él era 100% el sostén de la familia. Y algo que nunca se nos va a olvidar. A sus hermanos.
Y ese, eso nunca se va a olvidar. Y yo sé que a mis hijos tampoco se les va a olvidar eso. Que siempre su vida, gran parte de su vida, fue para ayudar y para servir a sus seres queridos. Gracias por estar aquí. Y no tenemos con qué agradecerles. Gracias. Buenas tardes. Como todos saben, yo soy Erika Mayor, su primera y única hija. Él para mí era todo. Era mi rey. Yes.
siempre decía, yo odio el cáncer, lo odio. Y ahora sé, por qué lo odiaba tanto, porque se iba a llevar a uno de mis tesoros más grandes. Lo amo, papá, y siempre lo voy a llevar en mi corazón. Gracias a todos por querer a mi papá. Ahorita que estoy viendo toda la gente que nos está acompañando, me doy cuenta de que mi papá fue muy querido, no solo por su familia, sino por sus amigos. Gracias, muchas gracias por quererlo tanto. Te amo, papá.
alguien quiera decir algunas palabras, alguien más. Por nuestra parte queremos agradecer infinitamente todo el apoyo que hemos recibido de parte suya. Mil gracias a todos. No sé, alguien más. ¿Algún amigo, familiar puede venir aquí y una experiencia? También para que sepan un poquito del itinerario de aquí, por la mayor parte se dijo que se iba a acabar a las 9, pero en realidad se va a acabar a las 10 del velorio. Quisiera eso informarles. Yes, so you guys know the meeting was scheduled to end at 9, but we're gonna extend it 1 hour till 10 p.m. Also, when you exit, to the right, there's the red rooms and then the cafeteria. We have some beverages, coffee, water, lemonade, Mexican bread, and cookies. If you guys could please feel welcome to get some if you need it. Also, we're gonna bring a little bit of food if some of you are hungry. Like in half an hour, we're gonna bring a little bit of food that we're gonna take to the cafeteria as well. And also, we have the mariachi, the music that my dad loved so much. We will remember his favorite songs. Vamos a tener también música que le gustaba a mi papá, como el mariachi. Y para recordar la música que a él le gustaba y a celebrar su vida, esos buenos momentos que siempre nos dejó y que tanto disfrutamos en a su lado. Mil gracias. ¿Qué otras palabras? También vamos a poner un video recordando a mi papá. Buenas tardes, mi nombre es Candice y soy la primera nieta. Gracias a todos por acompañarnos. Falta, la verdad, no sé qué voy a hacer sin usted. Te quisiera dar las gracias por siempre ayudarme con todo, aunque muchas veces no lo merecía. Daría todo por escuchar su voz una vez más, aunque sea un grito. De tantos recuerdos y memorias que tengo con usted, nunca terminaría de hablar. Nunca olvidaré nuestros recorridos desde la fonda, a su rancho Santa Anita, a la bufadora, al ejido. Me llevo cada una de esas memorias y historias que me contaron el corazón. Le prometo que sus nietos nunca lo olvidarán. Y que no tengo más saber quién es su tata. Lo quiero mucho, mi Grandi. Y como le dije en sus últimos días, por favor, venga a visitarme. Gracias. Otra cosa que quiero decir cuando le preguntamos a la Liz sobre su tata, que su tata estaba muy enfermo y que posiblemente iría al cielo. Ella dijo, bueno, una de las cosas que dijo, mi tata, nunca más, no va a estar para cuando me gradúe del colegio. No va a conocer a mi hermanito, a Mateo. Pero ¿sabes qué? Yo le voy a contar a Mateo sobre mi tata para que lo conozca.
Dios, ya le voy a enseñar fotos de él. Y ya lo amaba mucho, al igual que todos nosotros. One of the things that I told my that my daughter said, she's 5 years old, and we told her that it might be that he wouldn't be able to get his health back. And one of the things she said also that or my wife asked her, what do you think about your grandpa? And she said, all I know is that the medicines should have worked already. Because when I was sick, they gave medicine, I got well right away. And he's not doing that. Did not happen. That's not happening to him. And she said, you know what, my grandpa, she won't be able to know this, my little brother, Mateo. Or as she called her, Farito. And my dad, he was so happy when we told him that he was going to be a grandpa again. And my daughter told us, you know what, he's not going to get to know him, but I will tell my little brother about my grandpa, and I'll show him pictures so that he knows who his grandpa is. And así lo vamos a recordar siempre, papá, como el buen hombre que siempre fue. Mil gracias a todos. Y ahorita antes a la música, para recordar a mi papá como a él le gustaba. Bueno, hoy vamos a enseñar el video ahorita. Muchas gracias a todos. Bueno, quiero por favor pedirles un aplauso para celebrar la vida de mi papá.